¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Bienvenidos a un nuevo hashtag DC News de lunes. ¿Cómo les va, gente? Bienvenidos a este inicio de semana acá en el canal con un primer video de noticias de algo que ocurrió en el cierre de la semana pasada, por eso no entró en el resumen semanal, y que por ahí también estaba bueno hablarlo en un video propio, un poco largo, para explicar algunas cosas. Al mismo tiempo, muchos agarraron y dijeron: uy, lo va a lograr, va a pasar esto, va a pasar otra cosa. Y quizá también hay que leer un poco más en concreto lo que ha ocurrido y no generar tantas falsas esperanzas. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Vamos a hablar en este video de noticias, en este hashtag DC News, de unas declaraciones muy interesantes que ha realizado James Gunn, el recientemente anunciado presidente de DC Studios, junto con Peter Safran, quien en su cuenta de Twitter, la cual siempre se ha mostrado muy activo en todos estos años, respondiendo a fanáticos y todo, y realizando un par de posteos, un hilo más que nada, hablando del futuro de DC Studios, lo que tienen planeado para el universo de DC, con las series, la animación, las películas y demás. Y al mismo tiempo hizo mención a los fanáticos, a que los va a escuchar, y eligiendo dos hashtags muy populares en los últimos tiempos, uno en sí en este año, en los últimos meses, y otro desde el año 2016, con los hashtags Release the Iron Cat y hashtag Save Legends of Tomorrow. El director comenzó diciendo que ha podido ver las campañas hashtag Release the Iron Cat, la cual está referida al corte original del director David Ayer de la película Suicide Squad del 2016, y también, como les decía, hashtag Save Legends of Tomorrow, la serie que este año fue cancelada tras la emisión de su séptima temporada en The CW, dejando un gran cliffhanger con una historia súper inconclusa. Tienen un video donde hablé completo y durante muchos minutos de toda la serie DC Legends of Tomorrow en el canal. Gunn se hace eco de esto agradeciendo los pedidos súper respetuosos de los fanáticos, adelantando que le prestarán atención a los fanáticos en toda esta etapa de DC Studios, pero que al mismo tiempo ellos tienen sus propios planes que quizá puedan mezclarse con los deseos de los fans. Abro Twitter al final de un fin de semana largo y creativo para ver los muchos tweets de hashtag Save Legends of Tomorrow y hashtag Release the Iron Cat, y el apoyo de los fanáticos para otros proyectos de DC a lo largo de los años. Prestar atención a esto. La mayoría de estas solicitudes fueron entusiastas y respetuosas. Como los nuevos y primeros directores ejecutivos de DC Studios, Peter y yo creemos que es importante reconocerlos a ustedes, los fanáticos, y hacerles saber que lo escuchamos sus diferentes deseos sobre los caminos a seguir para DC. Aunque nuestra capacidad para interactuar en Twitter se ha reducido debido a la carga de trabajo de nuestros nuevos puestos, escuchamos y estamos abiertos a todo mientras nos embarcamos en este viaje, y continuaremos haciéndolo durante los próximos años. Pero todo nuestro enfoque inicial está en que la historia avance, elaborando el nuevo universo DC y contando la historia más grande jamás contada en múltiples películas, programas de televisión y programas animados y proyectos animados. Invitamos a todos los fanáticos de DC, de todo el multiverso, y a todos los demás también en este nuevo universo. No podemos esperar para revelar más. Esto en sí mucho nos sorprende, ya que incluso en su etapa previa al estreno de The Suicide Squad, la película que él dirigió, Gunn se pronunció a favor del lanzamiento del Iron Cat de Suicide Squad del 2016, así como también siempre, como les decía, ha sido muy activo en redes sociales respondiendo preguntas a los fanáticos y con él contestando de una manera mucho más que gentil realmente. Pero al mismo tiempo también podemos leer que en sí el objetivo de él y Safran será el de crear un universo compartido entre películas, series de animación, pero que todo encaje y probablemente dejen una luz abierta para estos proyectos que quizás son muy pedidos por los fanáticos y tengan su final feliz. Quizá DC Legends of Tomorrow con una última temporada y el Iron Cat con un lanzamiento en plataformas streaming, sin que eso sea algo que perjudique su plan del nuevo universo de DC, y que al mismo tiempo parece también confirmarse algo que estuvo corriendo como un rumor hace un par de días, con Warner Bros. Discovery abandonando, y en sí ahora DC Studios, abandonando el término DCEU,
el universo extendido de DC definitivamente. Entonces, como digo, él en sí le va a seguir prestando atención, como ya ha hecho en los últimos años, a los pedidos de los fanáticos respecto a cuando en una película se iba a aparecer un personaje y él explicaba por qué sí o por qué no, los cambios de atuendo, las personalidades, etcétera, etcétera. Y así en este caso sería, por ejemplo, de diversos proyectos. Como les decía, la nueva temporada sería una octava potable de Legends of Tomorrow, el lanzamiento del Liar Cat de Suicide Squad. Y después también, obviamente, lo que a todos muchos apuntan es el Restore de Snyderverse, que eso, si querés, es lo menos probable, lamentablemente. Aunque quizá le puedan encontrar una vuelta a alguno de esos proyectos, quizá con la venidera Man of Steel 2, tratando de agarrar algo de lo que se quería hacer originalmente con esa secuela. Pero como digo, es algo de que claramente ellos en sí tienen ya en la mente un nuevo universo, un plan que seguir adelante, que se va a terminar de solidificar quizás ya el año que viene con el estreno de The Flash. Y ahí ya sí el tema de ver, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que queremos hacer, estos son los personajes que vamos a utilizar en esta hipotética fase 1, porque sí, hay que empezar a pensarlo así, como lo ha hecho Marvel en su momento y hoy lo sigue haciendo en cuanto a fases, no de acá a 20 años, sino de acá a 3-4 años, fases cortitas, y ver cómo se va desarrollando todo y si eso tiene algo, a ver, si termina siendo algo que los fanáticos quieren. Recordemos que cuando se produjo el anuncio de James Gunn y Peter Safran para sumarse como los presidentes de DC Studios, se anunció, se reveló que el contrato de estos dos iba a ser por 4 años. Entonces, claramente el plan que ellos tienen va a ser de esa cantidad de tiempo. Y ahí después, bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla lo demás. Entonces, a mí personalmente no me extrañaría que, encima con esto de que haya un universo entre películas, series y animación, cosa que viene haciendo Marvel en los últimos años, no me extrañaría que tengamos alguna que otra cancelación más de las que ya tuvimos en este 2022, como para terminar de diagramar el tema de, bueno, esta serie sí la podemos incorporar, esta no, esta la podemos modificar un poco, quizá esto podemos ir por este lado. Entonces, por eso digo, no me extrañaría que hayan un par de cancelaciones más, quizá no de películas, porque realmente no hay muchas películas que se estén realizando, son contadas con los dedos de una mano, si querés, las que se están haciendo, no las que se van a estrenar. Las que se van a estrenar ya son 5, que son las 4 del año que viene, y después en 2024 la secuela de Joker. Y después hay un par que están ahí como medio en tratativos, todavía ni siquiera se han hecho los guiones ni nada por el estilo. Entonces, por eso digo, esas películas para mí van a seguir adelante, van a ver cómo las pueden incorporar a su nuevo universo de DC. Y ya sí, el tema de las series, que tenés muchas, varias han sido canceladas y te queda un cierto manojo de algunas cositas que, bueno, vamos a ver cómo las podemos rediagramar para que se metan en este mapa del nuevo universo de DC. Pero bueno, eso será tema de que se vayan anunciando nuevas cosas. Yo tengo la esperanza de que para ya antes de que termine este 2022 se haga un gran anuncio de lo que va a ser el plan de acá un par de años de DC. Yo no pierdo la esperanza de que se pueda dar esto y se diga, bueno, esto es lo que queremos hacer, queremos ir por este camino, estas van a ser las primeras películas, estos van a ser los personajes, algún anuncio nuevo y cosas por el estilo. Así que yo creo que de acá hasta que termine diciembre va a haber algún anuncio más grande respecto a todo el futuro del universo de DC en el cine. Pero bueno, gente, vamos a dejar el video hasta acá. Si te gustó, déjame tu like, comentario, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Adiós.